importante triunfo de Arenales hoy acá como visitante ante Social y pasaporte a semifinal. Bruno Lugano, una de las figuras de la cancha, felicitación. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes ante todos. Sí, un partido complicadísimo, sabíamos que no nos quedaba otra alternativa que salir a ganar ante un gran rival que por nada no se metió en semifinales en primera instancia. Pero bueno, sabíamos que teníamos plantel como para afrontarlo, teníamos que hacer un buen partido sin fisura y por suerte hicimos el mejor partido en lo que va del segundo semestre y lo pudimos conseguir. Creo que lo trabajaron muy bien el partido, me parece que fueron los justos ganadores a lo largo de los 90 y cuando se pusieron en ventaja se supieron a bloquear y tácticamente se pararon muy bien. Sí, creo que sacando los primeros 15 minutos, donde por ahí el Ale fue importante, que sacó dos pelotas clave. Luego de ahí supimos manejar la pelota, llegamos varias oportunidades en el primer tiempo. No pudimos concretar, pero sabíamos que teníamos que mantener el arco en cero, que una nos iba a quedar. Y por suerte lo pudimos concretar, ni bien arrancó el segundo tiempo y el Flaco lo definió. Bueno, con un equipo duro, de visitante, ante un rival que siempre es aspirante y creo que bueno, hoy sacaron la chapa de equipo que está para jugar esta clase de partidos. Sí, obviamente, Social es un equipo importante que siempre trae buenos jugadores, intenta jugar bien la pelota, de locales muy fuerte. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que Arenales gana en esta cancha, así que te podrás imaginar lo difícil que era venir a jugar acá. Pero bueno, nosotros por algo somos los bicampeones y tenemos que afrontarlo de esa manera y ahora jugar una semifinal, que era lo que tanto queríamos. Bueno, y un equipo que le faltaron jugadores, pero igual los chicos que entraron lo hicieron y cumplieron muy bien, Rubén. Sí, venimos teniendo muchas bajas, la verdad que desde finales del otro campeonato tuvimos 5 o 6 ausencias importantes. Pero bueno, hoy quedó demostrado que todos los chicos se vienen preparando de la mejor manera y por suerte pudieron sumar minutos y hacerlo espectacular. ¿Para quién el triunfo? Para mi hijo, mi familia, mis amigos. Gracias. Gracias a ustedes.